Un hombre solo identificado como Rafael denunció la situación en la que vive a causa de las crecidas que hizo el río Yuna en la temporada ciclónica. El río Yuna aquí ha acabado con todo. El río Yuna aquí se ha llevado como 10 o 12 casas. Y no hacen nada por uno aquí en esta vereda. Ellos vinieron a trabajar aquí y estaban haciendo el muro. Y esta zona aquí, donde están las casas, lo han dejado atrás. No se sabe qué van ellos a hacer con esto y las casas se están derricando todo. ¿Un promedio de cuántas casas? Ahí hay valor de como de 40 casas. ¿Y no se le reponen a esa persona, no se le ha repuesto las viviendas? No le habían dado nada, porque si se le habían dado, no habían estado aquí parado, ya le habían trasladado para otra parte. En cámara, Pedro José Tifa, NTN, Robinson Polanco.